Good morning, everybody. Today is 18 November 2021. Today we are working in the book, but first let's go to have my choose my mini teacher. Let's go to choose my mini teacher, okay? So let's go with this one. Let's go to round. Okay. Vamos a sacar a mi ayuda. Los que ya me han ayudado, ya les tengo anotado. Okay, Sinchiguano, Dustin, are you here? Dustin, ¿está aquí? Entonces usted hoy es mi ayudante, okay? Me va viendo, por favor, quién apaga la cámara, quién está poniendo fondos virtuales, me ayuda a ver, ¿ok? Quién activa el micrófono y todo eso, ¿ok? Ahora sí, I pause this one. Ok, so let's go to continue. Open your student book, abra su student book. In the page number 32, en la página número 32, chicos. You have in the chat the page. Student book 32, ok, en la página 32, vamos chicos, and we have look and answer the question, vamos a observar una foto y vamos a describir todo lo que hay en la foto y las respuestas vamos a escribir, pero primero no nos olvidemos que nosotros habíamos repasado acerca de public places, de los lugares públicos o de los neighbor places, de los lugares que se encuentran en mi vecindario, en mi parroquia o en mi ciudad, sorry. Ok, don't forget this one. Vamos a hacernos una pequeña retroalimentación de lo que vi. Don't forget museum. You can find some bones there. Museum. And we have Museo de la Ciudad. Here in Quito, Museo de la Casa de Sucre, Museo de la Mitad del Mundo, ¿ok? We have the post office, oficina postal, and we have, for example, Servientrega, Western Union, ¿ok? Restaurant, we have fast food restaurant, Italian restaurant, Mexican restaurant, for example, Japanese restaurant, for example, Maki, for example, KFC in McDonald's, Burger King, fast food restaurants. Then we have the movie theater. We have supercines, multicines, and I forgot, ya me olvidé el otro, supercines, multicines, y... Megacines, okay. And Cinemark, okay. Vamos, bakery. We have in bakeries, we have panadería en vato, okay. All of that, panaderías o pastelerías. Hospital, we have a hospital, Hospital del Sur, Barco Ortiz, okay, are bigger and cheaper, okay. Son más, how do you say this one? Más grandes y más barato. In the other way, we have the library, okay? Librería municipal, you can find a lot of books, with a lot of topics, romantic books, fiction books, adventures book. We have the clinic. The clinic is smaller than a hospital. Es más pequeña que el hospital, but it's more expensive. Es más cara. Gas station. We have the gas station, Petroecuador. Okay, we have a lot of gas station here in Ecuador. And toy store. We have Mi Juguetería, we have Juguetón, and we have a lot of this. Okay? Also, Estuardo Sánchez. Okay, Scarlett. Okay? So let's go to work in this page. Les voy a proyectar la página 32
para poder, hay algunos lugares, ¿sí? Hay algunos lugares en donde tenemos que describir los lugares. Ok, here we go. In the page number 32, Scarlett, estamos en la página 32 del student book. Look and answer the questions. Ok, we have here some names. For example, we have Lisa, 2 p.m., Tracy, ok, Tom, Sally and Jenny, Ken and David, Ryan and Alan, ok. According to this information, according to this, where did Sally and Jenny have a coffee? Where, donde Sally y Jenny tomaron el café? Where? ¿En dónde, chicos? En una cafetería. Ya, pero ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá en el corner café? Corner coffee. They had coffee at the coffee shop. Sí, ellos tomaron en la cafetería, como nos dijo Scarlett, coffee shop es una cafetería, ¿ok? Un lugar público. Coffee shop, or you can say in the corner café. Ese es el nombre de en la esquina del café, in the corner café, ¿ok? They had coffee, ellos tomaron, they had coffee at the coffee shop. Please, number two, voy en orden de lista, ya me contestó Andrade, la número dos, por favor. Who did Tom go to the post office? Ok, perfect. How did Tom go to the post office? How did Tom go to the post office? ¿Cómo fue Tom a la oficina postal? How? He went to the post office. He walked to the post office. As you can see there in the picture, he walked to the post office. Él caminó a la tienda postal. ¿A dejar qué, Maite? ¿A dejar qué? What do you think? ¿Qué va a dejar en la tienda postal? En la oficina postal, ¿una? Una carta. Una carta, a letter, una carta, ¿ok? He walked to the post office, ¿ok? Number three, Joanna, please, Joanna, what? What was Lisa doing at 2 o'clock? At 2 o'clock. What was Lisa doing? ¿Qué hizo Lisa a las dos, Joanna? ¿Qué hizo Lisa? ¿Qué está haciendo Lisa? ¿Sí le ve con algo que yo tengo parecido o sí le ve? Audífonos. Ajá, los audífonos. Entonces, ¿qué estaba haciendo con los audífonos? ¿Escuchando? Música. Listen. Very good. Joanna, léanos por favor la respuesta. She was. She was listening to music at 2. At 2. She was listening to music. Ella estaba escuchando música a las 2. Vamos con Benjamín Briseño. How? How did Tracy go to the shopping mall? Mall. How did Tracy go to the shopping mall? ¿Cómo fue Tracy al shopping mall? ¿Cómo fue? ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo fue? Al shopping mall. Very good. She rode a bike to the shopping mall. She rode a bike. Ella manejó su bicicleta al mall. Ok. Vamos en orden de lista para que todos participen. Ok. Let me see. This is not the one. Ok. Bosada. Number five. Yeah, teacher. Dice, what did Ken tell to Will? He was walking his dog. Who did Ken talk to while he was walking his dog? ¿Con quién estaba conversando Ken mientras pasaba a su perro? ¿Con quién? Con David. David, very good. So, he walked to David while he was walking the dog. Él conversaba con David mientras paseaba el perro. Okay?
mientras paseaba al perro. Copy, please. No sé. Yes. Puede bajar un poquito. No, no puedo porque es una, está estática la foto. ¿Pero qué no puede ver? Teacher, ya Novoa. Ok. I finish Estefanía Mayor, la teacher. Okay. Yo finish ya la mitad, la teacher. I finish, ok. Sariel Usada. Bien. I finish Mateo en año. Helen, Mateo, so, ok. Teacher Mónica para Guachaya y finish. Ok, Mónica. I finish Matthew Silva. Matthew, ok. So, if you finish, please change the page. Cambie la página a la 33. Ok. 33. I finish Lady Janet. Joana Vile. Ok. Álceme la manito quien no termina para esperarle, por favor. Yo puedo esperar un rato. Ok. Teacher, may go to the bathroom, please. Yes, go. You can go. I finish. Okay. Solo me faltaba Sebastián y Diego que terminen. Finish. Sebastián, I finish Carlos. Diego. Teacher. Profe, si parece que estoy masticando algo es porque me estaba sangrando la boca y tengo un algodón. Okay. ¿No quiere ir al baño, Milena? Okay. I finish Maite Andrade. Maite, okay. I finish Alexander de Tati. I finish Leonardo Valencia. Can I change? ¿Puedo cambiar ya? No? Yes, teacher. Okay. Let's go to the page number 33. And we have changed the verbs into the past tense and made sentence. Usted es un experto ya en past tense. Cambie el verbo a pasado y haga oraciones. Voy en orden de lista y me quedé embosada. Vamos con buen año, porque ya me ayudó Briseño. Buen año. Mire, I write. What is the past tense here? ¿Cuál voy a cambiar al pasado? ¿Cuál? ¿Cuál de los verbos voy a cambiar al pasado? Write. Vamos a ver. Right. I, perfect. Go. ¿Y cuál más? Go. Send. Listo. So. Send, send, con T. Ok. Entonces sería... I wrote a postcard and sent it to you 2 days ago. I wrote, yo escribí una postal y la envié hace 2 días atrás. Okay? ¿Ok? Vamos con Carrión. Carrión, while she do her homework, her sister answered the phone. ¿A qué verbo le voy a cambiar el pasado? While she sent. No, this one, la número dos. She was. Recuerda que nosotros habíamos hecho la estructura. El pronombre más el verbo to be más el ing. Ok. While she was doing her homework, her sister answered the phone. Ok. Vamos. Number three. What Megan do 5 o'clock yesterday afternoon?
Vamos con Cubillos. Cubillos is here. Kaylan. Kaylan faltó. Garzón, Emily. Vamos, ¿cuál verbo le voy a cambiar aquí para que se haga pasado? Do. What was Megan do for doing? Bien. Very good, Emily. Emily. How can I say, Emily? What was Megan doing at 5 o'clock yesterday afternoon? Mire, solo le cambia el do y le pone el verbo to be anteponiendo el pronombre. What was Megan doing at 5 o'clock yesterday? Masacela Jesús. Number four. My mother and I take the bus to the supermarket this morning. ¿Cuál le voy a cambiar a pasado? Take, took. Hasta les tomé lección de esto. El pasado de take, took. My mother and I took the bus to the supermarket this morning. Mi madre y yo tomamos o cogimos el bus al supermercado esta mañana. Mayorga, number five. Steve get up while his mom make breakfast. ¿Cómo sería la oración? ¿Cuál lo transforma en pasado? ¿Qué verbo? While. Ah, no. El get up es got up. ¿Ok? Y okay. Después del while viene was making. Steve got up. Steve. Se despertó mientras su madre preparaba el desayuno. Was making breakfast. Déjenme leer. Okay. Ahí anóteme, por favor, ¿a quién? Ah, ok. ¿Qué pasó, Benjamín? No, pues que ya terminé. Estaba jugando con el chat y por accidente el lápiz. Cuando estaba jugando con el lápiz se me cayó. Ok. It's 9:21. Ok. Vamos a trabajar hasta la página 33. Sí, el ejercicio C. Don't forget, tomorrow we're working in science. Vamos a trabajar en science el día de mañana. No se olvide. Y el día lunes comenzamos con la unidad 4. Profe, ¿sí? Pero recién estamos en la unidad 2. Estamos en la estamos terminando la unidad 3. O sea, pero del libro, chicos. Recuerde que nosotros en inglés tenemos 12 unidades. La unidad 1 era la unidad 1-2. El parcial 2 es la unidad 3 y 4. No se olvide. Profe, yo dije del año. No, del año. Es la unidad 4, pero del libro, porque nosotros trabajamos dos unidades. Ok, le espero, por favor. Le espero que termine. I finished, teacher. Ok. I finished, teacher. Ok, thank you so much. Le voy a llamar por el segundo nombre. ¿Le gusta Elizabeth? ¿Quién será Elizabeth? Ay, tengo dos Elizabeth. La Maite. Maite y Milena. Es cierto, la Milena también. ¿Y Javier? ¿Le gusta Javier? ¿El Sebastián? Profe, yo soy Ariel. Profe, ¿usted qué cree? ¿Usted qué cree que Diego es mi segundo nombre o primer nombre? Diego es tu primer nombre. Ah, yes, sí. Diego, yo le llamo así. ¿Y le gusta el nombre de Javier hasta que termine? ¿Javier? A mí me gusta que me digan Josué. Ok, pero estoy en orden. No, ¿te gusta Alexander o Javier? Alexander. Alexander. ¿Te gusta Joana o Patricia? Joana.
cualquiera de las dos formas está bien. Ah, ok. ¿Te gusta Sebastián o Ariel? ¿Ariel? Yes, teacher. ¿Ariel o Sebastián? ¿Ariel? Ok. ¿Carlos o Benjamín? Benjamín. ¿Mateo o Sebastián? Mateo, buen año. ¿Mateo o Sebastián? Profe, aquí hay un montón. Vamos a Sebastián. Sebastián. ¿Yeriel o Sebastián? Sebastián. Ah, bueno. ¿Emilia o Alejandra? ¿Emily o Alejandra? Alejandra. Alejandra, me gusta más. ¿Steve o Diego? Diego. ¿Jesús o Adrián? ¿Estefanía o Linette? Este nombre es bonito, Linette. Estefanía. ¿Benjamín o Ismael? Los dos somos, está bien. ¿Benjamín, Ismael? Sí, ¿cómo? ¿Yadiel o Alejandro? Yadiel. ¿Scarlett o de Yanira? De Yanira. Yanira. ¿Cintia o Marina? Bonito. Marina. Marina, bonito nombre. ¿Mónica o Stephanie? Stephanie. ¿Helen o Cristina? De dos formas, profe. ¿Adele o Pamela? ¿Adele o Pamela? A mí me gusta Adele. Profesora, al fin es mata buen año. Ok. ¿Matthew o Nicolás? Hay dos, Nicolás. Tres. ¿Esteban o Nicolás? Nicolás. ¿Dustin o Joel? Aquí Joel. ¿Jeremy o Mateo? Mateo. ¿Leonardo o Josué? Josué. ¿Valentina o Yamilet? Valentina. ¿Lady o Daniela? Lady. Muy bien. No, profe, Jeremy, tengo profe. Les estaba conociendo un poquito más. Ok. Profe. Sí. Jeremy. Ok. Todos terminaron. Para terminar este ejercicio, chicos. Yes, teacher. Listo. Vamos al ejercicio C. Y aquí otra vez vamos a llenar con los espacios en blanco. Vamos a llenar con los espacios con el verbo en pasado, ¿ok? La número uno, estaba en orden de lista y me quedé en Mayorga. Miranda, la número uno. El número dos, Novoa. Número tres, Ortega. Número cuatro, Pacheco. Número cinco, Palaguachay. Número seis, Roballo. Número siete, Salazar. Sí, usted le dice a la Mónica y en el cinco está Mónica. Ok, vamos, la primera. ¿Cómo iría ahí? La primera, Miranda, Benjamín, en pasado, hay, este es regular, ¿y qué era con los verbos regulares? ¿Qué se hacía, Benjamín? Ponía una... La E, D, o también, como es, dice, the floor 10 minutes ago, poníamos was baking in. El pronombre personal más el verbo en pasado más el ing. I was baking on the floor 10 minutes ago. Yo estaba aspirando el piso hace 10 minutos atrás. Number two, número dos, Novoa. Danny baked cookies at 9:30 this morning. ¿Cómo me quedaría? Was baking. Was baking. Personal pronoun, pronombre personal, plus the verb be, and plus the verb with ing. Danny was baking. Danny estaba horneando galletas a las 9:30 esta mañana. Number three, Cynthia. Number three, mom made coffee. Cynthia, se salta de Ortega. Ah, sorry. So sorry.
Ortega, number three. What's a student? Where? ¿Por qué? Porque está mi madre y yo. Mi madre y yo están dos. Por lo tanto, ya no uso was, utilizo where. Where studying, pero sí ocupaste bien el verbo con ing. ¿Ok? Number four, Cynthia. Number four, how do Ariel go to the school yesterday? Please. How did Ariel go to the school yesterday? Number five, Monica. Monica. Pasado de by. Monica bought a shell for Sharon last weekend. Monica compró una concha para Sharon last weekend, la semana pasada. Profe, justo yo ayer compré una concha. Okay, número seis. Ah, le tocaba a Helen Roballo. Sí. While was driving, mom drank some water. Mientras papá manejaba, mamá tomaba algo de agua. Número siete, y me voy con Salazar. Last Sunday was my birthday, and grandma, ¿cuál es el pasado de May? Made. Perfect. Made a chocolate cake for me. El domingo pasado fue mi cumpleaños. Mi abuela me hizo un pastel de chocolate para mí. ¿Ok? And that's it. Eso es todo, chicos. That's it. ¿Ok? If you finish, go to the break, vaya al recreo, and see you tomorrow. I finish, mata buen año. Bye, bye. El viernes, bye.